Yeah. Esto es Fill in the Blank, un espacio creado en nuestras redes sociales para que ustedes completen una frase que les colocamos. Y también pueden llamarnos al 809-338-1033 en caso de que quieran completarla en vivo y en directo. Y la frase dice así: mi fin de semana se resumió en... Pueden llamarnos al 809-338-1033, pero mientras tanto nosotros vamos a leer lo que la gente nos puso a través de nuestra red social y tenemos de una a Diego Tabano que dice: mi fin de semana se resumió en cama y gripe. Ay. Anda una gripe por ahí. Está como fuerte, siempre. Está sí. Fuerte. Yo creo que a mí me cogió, aunque tengo ya rato. Tú estás como dudoso. Sí, no, de que yo llegué de mi viaje, que me cogió un frío, una cosa. Es que los cambios de clima están dando muy duro. Yo pensé que ya todo había pasado después del frente frío. Pero de repente cuando se estaba calentando, ¡fua!, volvió y bajó así como sin aviso. Ay, y luego... Sí, como que de repente la lluvia, después de tanto día de sol, ha sido bien tedioso. Oh, así que... No tengo fuerza, yo. Ay, no. Ya lo sabes. No tenemos. No, seguimos con Tamo Winner 1, que dice: mi fin de semana se resumió en very lazy. Nice. Bien, tú ves, eso es genial. Super. Yo necesito uno, sí. Viene, viene. Viene, viene. Viene, cogió este. El próximo. Sí. Ánimo, ánimo, ánimo. Oye, fin de semana corta, semana corta. No importa, se aprovecha mejor. Exacto. Sí. Sí. Okay. Ok, continuamos. Tenemos a Cato Ortega, que dice también que su fin de semana largo se resumió en descansar. Qué rico. Nice. Oh. Muy bien. Excelente. Y por aquí tenemos a Carla Martín J, que dice: mi fin de semana largo se resumió en... ¡Opa! ¡Playa y alcohol! ¡Opa! ¡Opa! Eso es similar al mío. Eso fue el mío. También. ¿Ese fue el tuyo? Sí, fue el mío. ¡Óyeme, qué bueno! Se gozó. ¡Playa y alcohol! ¡Sabroso! Saluda a la gente de la playa, que gozó. Yo puedo quitar alcohol, pero dejo la playa. Y la gente que bebió... ¡Uy! Pero que no se hundió. Y tenemos a Maciel 01, que dice que su fin de semana se resumió en vagancia total y Netflix. Okay. Muy chulo. Señores, yo empecé a ver una serie en Netflix. Tengo que ver, no me acuerdo cómo se llama, pero es española y es de un asunto de una desaparición de una niña. Oh my God. Les diré más adelante porque empecé a ver el primer capítulo y me tiene, o sea, enganchado. Está muy bien hecha. Típico de series españolas que son excelentes. Muy buena, estoy mala. Bueno. Y bueno, mi fin de semana largo se resumió en avión, niños y enfermedad. Guay. Sí, al principio como que son avión, niños, ¡uy, yeah, vámonos de viaje! Pero todo el mundo enfermo, todo el mundo congestionado. Fue bien, al bebé saliéndole una muela, no se durmió ni nada de fin de semana, no, realmente no se gozó tanto, pero la parte positiva es que me reuní con mis padres y que el bebé quedó con ellos, se va a quedar con ellos un par de semanas y eso ellos lo van a disfrutar muchísimo. Yo sé. Ah, que qué sí. Bueno. Y ya el bebé está feliz, ya nada más necesitaba que yo me fuera para sanarse. Eso, yo siento a veces que los bebés vienen como con una intención muy clara de querer fuñir la vida. Porque, óyeme, tú sabes cuando dicen, tú estás con tu hijo o tu hija y te dicen de que, ay, pero tu niño es un angelito, ajá, es un alma de Dios, y tú por dentro sabes lo que es, de verdad, lo que se pasa, ay. Pero delante de la gente, mira, súper bien, una cosita súper chula, y así también pasa, o sea, para entregarlo en el colegio, ay, un drama, lo dejamos en el colegio, nada más damos la espalda y ya, ese niño, o sea, es como que, ay, ya no están mis padres, ya no tengo a quién molestar, bueno, pues vamos a ser normales. Oye, qué fuerte, Zeny. Bueno, pero me alegro que están con, que Gonzalito está con... Con su tocayo Gonzalo, mi padre. Con su tocayo, con su padre y... Y Ava, la abuela, mi madre. Así que este fin de semana quizás pueda descansar un poquito más. Definitivamente, pero definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, hasta aquí el Feeling the Blank. Mi fin de semana se resumió en... Muchas gracias a todos que participaron con nosotros a través de nuestra red social ATMB. 103.3. Cuando regresemos vamos a enterar las noticias más impactantes del momento para estar un poco más informados de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mientras tanto, online, buena música. Se presentará en República Dominicana este año como parte de los países que visitará con su Por Amor a Ustedes World Tour.
Así lo informó la propia cantautora mexicana a través de sus redes sociales. Salir de mi silencio.